un incremento al salario mínimo es importante para tener una pensión digna. Las propuestas realizadas para el aumento al salario mínimo y a las reformas a las pensiones han causado inconformidad en varios sindicatos. Entre estos está la Federación Sindical de Trabajadores de los Servicios Públicos de El Salvador, quienes se concentraron sobre el Boulevard Los Héroes para hacer un llamado a la empresa privada. Le exigimos a la ANEP, primero, que incremente el salario mínimo para tener pensiones dignas. Segundo, que la Asamblea Legislativa desarrolle lo más antes posible un debate amplio, un debate nacional, para que el sistema de pensiones regrese al pilar solidario, retorne a un pilar de reparto como lo que teníamos con el INPEP y con el Seguro Social. Actualmente los salarios mensuales en el país son, para el sector comercio y servicios, $252, para el de industria, $246, sector de maquila, $211 y para el trabajo agrícola, $118. Por lo que los miembros de la Coordinadora Unitaria Social y Sindical se manifestaron frente a las instalaciones del Ministerio de Trabajo para exigir un aumento al salario mínimo y defender su propuesta. La propuesta que ahora hace la ANET es una burla total al pueblo salvadoreño y que en ese sentido nosotros hemos solicitado nuestra presencia para demostrar técnicamente, financieramente, que nuestra propuesta es viable de $550. Los sindicalistas esperan que el aumento al salario mínimo pueda ser discutido a través de un debate público. Si se hace público el debate, la población en general y los trabajadores van a ver efectivamente quién es el que está engañando a la gente. ¿Qué significa ese 3%? ¿Qué significa, por ejemplo, cuando hablan el robo del siglo hacia los trabajadores? Que el robo del siglo ya tiempo se dio por medio de esta cúpula empresarial en la ANEP. El gobierno ha propuesto un aumento salarial de $300 en el área urbana y $250 para el campo. Con imágenes de Roberto Martínez y Carlos Ortiz, un informe de Ileana Leiva.